Nace el 11 de junio de 1954 en la ciudad de Nueva York de padres puertorriqueños. A temprana edad muestra inquietud por el dibujo y el color. Sus primeros estudios académicos fueron con el pintor ratillano Oscar Colón Delgado cuando apenas tenía 9 años. Obtiene varios reconocimientos por sus habilidades artísticas en sus años de escuela intermedia y superior. Se inicia formalmente en el estudio académico de las artes en la Universidad de Puerto Rico, donde se gradúa magna cum laude como bachiller en artes en el 1975. Se le ha llamado en repetidas ocasiones Fa Presto y el mago del pincel. Pero, ¿quién es realmente Roland o Borges Soto? Preguntémosle, pues, a nuestro artista. Bueno, Borges Soto es una pregunta bien difícil. De Borges Soto es como si le preguntáramos a cualquier otro ser humano quién tú eres. Porque son muchos los papeles que jugamos en la vida que nos carga, ¿verdad? Durante nuestra existencia en este planeta. Pero Borges Soto para algunos es el maestro, para otros es el artista. Para otros Borges Soto es un padre, esposo, amigo. Pero para la gran mayoría Borges Soto es Roland. Aquel muchacho que decidió estudiar pintura en sus años de universidad y que por 30 años ha estado buscándose dentro de su obra y aún no se ha encontrado. Sí, porque aquellos que dicen que se encontraron, encontraron parte de ellos en su obra, pero nadie sabe cuándo uno ha llegado a hacer la obra que realmente quiere hacer. Nadie sabe su propósito hasta que lo logra, y cuando lo logra no sabe si ese fue su propósito. Y ese Borges Soto del que vamos a hablar comienza cuando Roland empezó a estudiar en la Universidad de Puerto Rico allá para la década de los 70 y entra en el mundo de la pintura viendo un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en la representación de la figura del paisaje. Entra a conocer el porqué del color, el porqué de la intelectualización en el arte, el porqué de manifestar la personalidad artística a través de su obra. Y en esos comienzos empieza a jugar con el color, con los planos, las formas. Y hubo algo que cautivó su imagen, cautivó su pensamiento, cautivó su deseo de ser artista. Y fue el momento en que conoce a Fernando de Siglo, un pintor suramericano, que hizo una exposición aquí en Puerto Rico y tuvo la oportunidad de dialogar con él. Y en diálogo con este maestro de la pintura latinoamericana, empieza a entender que el hombre es hombre, paisaje, universo, y que todo lo que rodea a esa persona, a ese individuo, a ese artista, es lo que él es. O sea, ese cosmos, esa cosmogonía que tiene el artista y que va a desarrollar toda su carrera. Roland, como todo estudiante de artes plásticas, comienza obviamente con la arte académico, la teoría del color, la pintura del paisaje, de la finca. Y luego más tarde, luego de haber conocido a Fernando de Siglo, a Luis Hernández Cruz y a otros profesores y artistas latinoamericanos, decide que su carrera debe inclinarse hacia la abstracción, hacia esa búsqueda de su personalidad a través de su obra y poderla comunicar a los demás. Licencia que se le da al artista moderno y que aún conserva. Y esa es la trayectoria de inicio que da Borges Soto. ¿Qué es lo nuevo de Borges Soto? Para Borges Soto, o para Roland, es la reconciliación tanto personal como profesional de su obra. Recoge aquellas formas de la década de los 80 con el trabajo de la abstracción en aerógrafo, que eran como un realismo mágico, algo un poquito más de espacial, de cósmico, de la década de los 90. Todas se configuran en esta nueva pintura, utilizando la figura, esta vez como mapa geográfico para ubicar esos iconos.
y nos encontramos con la negra de tumbado, con obras como esas donde el cuerpo de la mujer es la geografía para acomodar esos íconos. En esta exposición vamos a encontrar la serie Cadencia Antillana, de la cual Sandunga es la primera obra que da inicio a la serie. Vamos a encontrar retratos anónimos donde la linda Tere o el retrato de mi hija Nicole dan inicio a ese proceso de tratar de configurar y que dentro de lo que es el fondo, la imagen de una figura empiece a cobrar vida. Y Soles Caribeños, que representa discos solares, donde la gran mayoría de ellos están relacionados con una vivencia humana. Y este revoluno de cosas de la década de los 60, los 70, los 80, los 90, configurados ahora en el 2004, hacen esa reconciliación tanto de mi obra, símbolos que siempre han estado en mí, símbolos que son heredados de una década a otra, para marcar lo que Borges Soto ha hecho hasta el momento. Mañana que estará pintando Borges Soto, ni yo mismo sé. Pues para la época de los 70 estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, era novio de Marta Enid González Pérez, quien es mi esposa y con la que tengo dos niñas. Comencé mi trabajo en el Departamento de Educación como maestro. Luego, más tarde, nació mi primera hija, Nicole Marie, y ahí pues hubo un cambio, ¿no? Eso fue para la época del 84. Hubo un cambio en mi pintura, se hicieron una serie de obras. Pues no dormía las noches completas, había que abrir y chequear ahí a la doña dándole la leche a la nena. Y cosas así que también fueron motivos para algunas de mis obras. Luego pues hubo que seguir en la carrera profesional como maestro. Seguí trabajando, ahí se inicia la década del 90, finales del 80, 89 por ahí, se inicia mi trabajo en aerógrafo. Un trabajo más ligero, más rápido de producción, pero la misma conceptualización de ideas que tiene Roland y que tiene Borges Soto. De ahí el video Han visto a Roland y la búsqueda continúa. Es en esa lucha, ¿no?, de ubicarse uno ya para esa época. Estamos hablando de ya unos 30 y pico de años. Y para la década de los 90 comencé a trabajar en la Escuela de Bellas Artes, produciendo allí escenografías y proyectos que necesitaba una escuela nueva, inclusive currículo. Y ya a finales de ese año, en el 96, nació mi otra hija, Mónica Nair. Y Mónica ha sido motivación también para muchas de mis obras. De hecho, a Niña Jugando, es una pieza, ¿verdad?, que tú modelaste, donde la obra pues es la niña jugando con un columpio o con una cuerda, y otra de las niñas jugando es la niña corriendo donde papá, abriendo los brazos para saludarlo cuando llega. Son imágenes que uno tiene a diario. Así que una taza de café, un árbol regalando las hojas por la mañana, el café del alba, como vieron en algún momento, son motivos para hacer arte. ¿Por qué? Porque hacemos arte para seres humanos. No hacemos arte para los animales ni para la vegetación. ¿Sí? Forman parte de nuestra vida, pero otro ser humano como nosotros es quien va a ver nuestra obra. Así que el mensaje obviamente debe ser humano. Y esta exposición entre lo erótico y lo celestial no es otra cosa de que la presencia y la contemplación del ser humano ante sus iguales y ante este universo tan vasto y cosmos que tenemos a nuestro alrededor. Eso es entre lo erótico y lo celestial. Thank you.
Me cogí a los bloopers.